Fernando, ¿no? Fernando, vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué suerte es. No, coño, veo para non, por esto de no tocar. Vale. Por no tocar. Ah, vale, 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 vale. Pero este es para ti, Fernando. Sí, pero no me engañes. Tendrás que conseguir que aguante un minuto sin colgar el teléfono diciéndole a alguien que esto es para un concurso. Dígame 5 nombres de actores. Si di o meu nome, gaño os cartos. Vale. Para un concurso, dígame 5 nombres de actores y si di o teu nombre, gano. Vale. Tú estás en un concurso y estás llamando. Hola, estoy en un concurso. Me juego 100.000 euros. Diga usted 5 nombres de actores españoles. Si dice el mío, gano los 5.000 euros. Que son para unos pobres perros. Vale. Vale. 5 nombres de actores. Si di Fernando Tejero, ¿no deles? Vale. Puedo marcar 8. 6, 7, 3. Tú estás en un concurso de radio, vale, podemos decir, ¿no? Vale. Hola, estoy en un concurso de radio. Soy un actor español conocido. Vale. Si dice... A ver, por la voz, no. Debería... Deberían de... Bueno, que tampoco tiene por qué, pero yo creo que... Contestador, ¿no? Salió. Pobre Lucía, que sustituye de Mosca Vacina, ¿eh? Lucía todavía tiene que estar ahí un poco... Estoy marcando móviles o show. Empezo por 6, 6, 7... Podemos estar llamando a Coruña o a Salamanca. O Salamanca. Concurso de radio, ¿no? No pertenece al plan de numeración de su empresa. Por favor. Bueno, igual no marqué... No, mi número sí marqué. A ver. Vamos a ver, un 6, 3, 2, tal, 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 tal. Concurso. Va a decir Antonio Banderas de número 1. Sí. No. Bueno, a ver. Un minuto, ¿eh? ¿Sí? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mire, llamo... a ver, perdón por llamar a estas horas. A ver, llamo desde un concurso de radio que estoy... entonces se llama el concurso Dale de comer al perro, porque si gano 100.000 euros que me van a dar, es todo para asociaciones de perros. Entonces, yo soy un actor y usted tiene que decir 5 nombres de actores españoles y si dice el mío, yo gano 100.000 euros que van a servir para darle de comer a muchos perros, perros de 4 patas. Menos mal, porque los de 2 patas ya le estamos dando mucho a los españoles de comer. Por eso. Entonces, por favor, ¿podría decir el nombre de 5 actores y si tengo la suerte de que diga el mío, me llevaría ese premio? Pero tú eres un actor. Claro. Yo soy un actor español. Sí. No, por el acento te lo noto, digo, español tiene que ser. Pero ¿sabe usted quién es? O sea, ¿quién soy yo? Perdón. Tú sabes quién eres, ¿no? A ver, tiene que decirme el nombre de 5 actores españoles. Yo soy un actor español. Si entre... ¿Y sabes quién eres? Que si yo sé quién soy, hombre, yo creo que sí. Pues sabes que tenemos ya un paso ganado. Si sabes quién eres, pues ya tenemos un avance. Y yo tengo que averiguar qué actor eres. Tiene que decir 5 nombres y entre los 5, si dice... Hola, 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 perdone, ¿cuál es su nombre? Blanca. Mire, soy el presentador del concurso de radio donde está concursando Fernando. Es sencillo, tiene que decir usted, tiene que decir usted 5 nombres. ¿Ha dicho el nombre? Y ya está, si dentro de esos 5 nombres dice usted el nombre de este actor, se gana los 100.000 euros. Vamos allá, diga 5 nombres. Venga. Antonio Banderas. Antonio Banderas. Que no va a ser, ¿no? Antonio Banderas, bien. Siguiente nombre. Pero ni pistas ni nada, o sea, yo digo los nombres que yo quiera. Bueno, a ver, usted misma ha dicho que yo era andaluz, entonces por ahí vamos bien. Antonio Banderas. No, yo que era español, yo por el acento digo que español era. Ah, vale. Ah, pensaba que había dicho... estoy ah, un poco... pero ya hace una... Mira, ya hace una pista, eres andaluz. Sí. Eres andaluz. Antonio Banderas, ¿qué más?
Mario Casas. ¿Mario Casas? Mario Casas andaluz no es, pero bueno, vamos bien. Pero está muy bien, no me importaría que fuera andaluz, ¿eh? A mí tampoco, pero no lo es. Señora, no es Antonio Banderas ni Mario Casas. Quedan tres oportunidades en nuestro concurso. Que coma el perro. Vale, que coma el perro. Quedan tres oportunidades, compañera. Venga, estoy de belleza. Oye, te maquillado así, José Coronado. Joder, diga uno feo o normalito. A ver, es decir los nombres, no se va a acostar con ninguno, señora. ¿Qué resulta que eres? No se trata de actores guapos, se trata de actores, vale, en general. Señora, no es Antonio Banderas, no es José Coronado, no es Mario Casas. Quedan dos oportunidades. Es más bien tirando a feo. Oh. Bueno, eso lo ha dicho el gripollas este que tengo mirado. ¿De verdad has hecho un concurso? Es un concurso de verdad, vamos a ver, no sé cómo. Yo soy de andaluz. Sí. Vamos, compañero, dos oportunidades, vamos. A ver, por favor. Vamos a bajar. Un poquito. Antonio Resines. No tan feo. Pero vamos, o sea, a ver. Ahora se pasó a otro lado. Pero darme una pista, que no sea de los aeropuertos, una pista, algo que me... Tengo el apellido de un tío que dio un golpe de Estado. Que no se entera de nada. No, a ver, señora, la pista, mire esta pista. Un poquito de por favor. Ya está. De Paco León. Ya sé quién eres. ¿Qué? ¿Quién? Es el de aquí no cabemos más, no se puede vivir aquí. El Antonio Resto, mayorista no limpio pescado. Aquí no cabemos más. Esta casa es muy pequeña, aquí no cabemos más. Aquí no cabemos más. Pero diga el nombre. Antonio Recio, el de mayorista, ¿no? Lo limpio pescado. Antonio Recio, el mayorista, aquí no cabemos más. Muy bien. Aquí no cabemos más. Bueno, aquí... Pero su título es espectacular, ¿eh? Pero aquí bueno, no cabemos señora, más. Aquí no cabemos aquí, más, aquí no cabemos. Donde caben seis, caben siete. Era una cosa. Ay, con ocho basta. A ver, pero sería aquí no hay quien viva, ¿no? Blanca. Aquí no hay quien viva en toda España, vamos, esto es, no hay quien viva Blanca. Aquí, esto es en toda España. Dime. Blanca Suárez. Acaba de perder... Los perros se van a quedar... Vamos, pobrecitos perros se van a quedar como el Don Quijote. Blanca, ¿me hagas mi cargo de conciencia? Blanca. Hombre, cargo de conciencia, pero si es que... A ver... ¿Pero cuántos sois ahí? Me cago en la leche.